Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y el día de hoy vamos a hablar de, no sé, de un tema un poco tabú para algunas personas de la sociedad actual. Yo creo que a todos en algún momento nos ha desagradado cuando terminas de pintar tu casa o algo por el estilo y alguien pasa y te hace unos rayones, ¿no? Claro. Vamos a hablar precisamente del arte urbano, este arte que es también conocido como graffiti. Y para hablar del tema nos acompaña. Hola, mi nombre es Carlos, soy Snock y hago graffiti. Mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. Ahorita ya no me dedico como tal al graffiti, pero pintaba ensei y pues lo dejé por la escuela y cosas de ese tipo. Ah, ¿qué tal? Muy bien, está padrísimo tenerlos el día de hoy aquí y por lo general es poco común que existan espacios en donde le demos difusión al talento de los chavos. Por ejemplo, sobre todo a los que se expresan con el graffiti y que buscan dar un mensaje a través de estos trazos. Por ejemplo, podría decir que esto es una forma de comunicación humana antiguísima, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, cuando con las pinturas rupestres en la época de las cavernas se expresaban mediante dibujos, fueron las primeras maneras de comunicación. Sin embargo, yo creo que actualmente ha como que cambiado un poco y este arte se sigue dando, sin embargo, unos lo toman como algo vandálico y otros lo toman como como que un se arte. Ha distorsionado el concepto en sí. Pero para ustedes, ¿qué es el graffiti? Bueno, para mí, en lo personal, es un modo de vida. Para mí el graffiti ha sido como la apertura de varios espacios y una identidad personal. ¿Por qué? Porque me ha abierto, pues, estar en otros lugares, conocer otras personas, más allá de hacer letras, y esto he tratado como de trascender un poco, pero mi herramienta pues siempre ha sido un aerosol para poder transmitir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y para mí yo creo que no puedo dejar de pintar si es parte de mí, ¿no? Para mí el graffiti es una mera expresión del ser humano. Yo creo que cualquier expresión del ser humano es artística, ¿no? Desde el baile, la danza, la música. En este caso el graffiti, pues también porque parte de una concepción meramente pura de expresar lo que siente un ser humano. Entonces para mí es eso y es también parte de un movimiento que es de la cultura hip hop y del cual pues a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces para mí es todo un... Es todo un cúmulo de pensamientos, ¿no? Alrededor del graffiti son un montón de significados que tienen para mí. Oigan, ¿y a ustedes qué motivo los orilló a realizar esta práctica? Bueno, a mí pues la verdad es que yo empecé más o menos como por el 2000 a pintar. Y pues era mi adolescencia, ¿no? En ese tiempo, y lo usé como una forma de estar en contra de, ¿no? De mostrar como parte de mi rebeldía, como de mi inconformidad, de alguna otra manera, y lo trataba de transmitir en donde yo pudiera, ¿no? O sea, para mí. Y lo usé después como un medio de decir, pues, es no que está en todas partes, ¿no? Entonces, la verdad es que en primera instancia, ese fue mi origen de cómo pintar. Ya conforme fui creciendo, conforme fui exigiéndome en cuanto a dibujo, en cuanto a práctica, pues traté como de asociarlo, ¿no? Con una forma más, pues digamos, artística, si se puede considerar de esa manera, ¿no? Y pues de ahí empecé, o sea, de ahí fue mi origen, la verdad es que empezar a pintar en la calle y sin permiso, o sea, ese fue mi origen, o sea, pintando así. Y actualmente, pues les puedo decir que pues, es mi forma, mi herramienta de trabajo y también es algo que me gratifica enormemente, ¿no? Me ha abierto muchas puertas. Bueno, yo por mi parte comencé a realizar graffiti porque siempre estuve en contacto con personas que estaban dentro de la cultura del hip hop. Tuve un primo que cantaba y otros amigos que comenzaron a pintar y siempre me llamó la atención. Entonces, por eso comencé a hacer graffiti, ¿no? En un inicio simplemente era pues ir a rayar las puertas de los vecinos, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, es cierto que te vas exigiendo, ya no... O es cierto que hay personas que sí son muy conformistas en cuanto a su graffiti. Meramente es la expresión o el acto vandálico como tal y no se queda y se quedan en eso. Pero hay personas a las cuales pues es un gusto, un amor más que nada, ¿no? Entonces tratan de perfeccionarlo y incluso pueden tomar clases de dibujo, cosas que van complementando su manera de ver el graffiti hasta convertirse en grandes artistas, ¿no? Entonces yo creo que en un inicio sí es como esa mera rebeldía de decir, bueno, yo estoy en contra de ciertas cosas
Y también es como esa adrenalina, ¿no? Yo creo que también lo hacía por esa adrenalina de salirte en la noche y no sabes si vas a regresar a tu casa o vas a terminar en los separos, ¿no? O te va a agarrar a balazos algún vecino. Entonces yo lo hacía también por esa adrenalina de, pues que no te lo cuenten, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, pues hazlo y experiméntalo y ya después vas a poder emitir un juicio de valor más centrado, ¿no? O sea, o al menos ya lo viviste, ya puedes contarlo, ¿no? Sí, a que si no lo haces, ¿no? Sí. Pues muy bien, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Recordarle a la gente que es muy importante su participación, sobre todo que continuemos evaluando el desempeño de cada candidato. Claro, a cualquier puesto. Miedo. Yo creo que sí, se le debe dar oportunidad a la gente que tiene el ideal y las Así ganas es. De salir adelante. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Estamos hablando sobre el graffiti y cómo nosotros los jóvenes nos relacionamos con él. En el bloque pasado estábamos hablando sobre sus orígenes y cómo iniciaron con el graffiti, pero ahorita queremos tocar un poco más sobre qué opinan ustedes sobre algunas personas que dicen que el graffiti es un acto vandálico o que el graffiti contamina. Bueno, yo podría hablar un poco acerca sobre lo que dices tú de acto vandálico. Yo creo que en sí, pues, es como una esencia del graffiti. No se puede cambiar como su forma, ¿no? Su base.
En la actualidad, pues yo creo que ya hay varias partes, ¿no? Hay gente que lo ha ido como aceptando de cierta manera y ha trascendido un poco más, ¿no? O sea, no solo de ser una línea, de ser solo letras, sino se ha ido como transformando poco a poco. Y yo creo que eso ha sido como algo positivo en cuanto a los que nos hemos dedicado como a hacer algo más legal, ¿no? O sea, no te voy a decir que hay partes que sí me gustan verlas llenas de letras y esto, porque pues, como te decía, yo provengo de todo eso. Entonces, la verdad es que sí me agrada ver la ciudad con color, con murales, y eso también es algo padre, ¿no? Es como que, digamos, mi contraste, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que sí se ha hecho ese tabú porque, pues, como dices tú, lo han relacionado con actos delictivos, ¿no? Pero yo creo que en este tiempo hay incluso hasta artistas que se han querido como apoderar de la calle y autonombrarse grafiteros o este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso se ha hecho una práctica ya a la actualidad como algo artístico en su máxima expresión, que muchos medios están sobre lo que es el graffiti, ¿no? Yo sí considero que el graffiti parte del acto vandálico, ¿no? O sea, desde sus orígenes fue una manera de protesta contra el gobierno, contra ciertas cosas que vivían en los barrios de los negros allá en Nueva York. Entonces siempre ha sido como una manera de protesta, ¿no? Entonces siempre va a haber personas que no les gusta ver pintadas las paredes, ¿no? En mi caso, yo sí prefiero mil veces ver pintada una pared con un graffiti, sea bueno o malo, pero es un espacio para un joven, para una chica que le gusta algo, ¿no? Que lo hace meramente por pasión, a verla atiborrada de mensajes con propaganda electoral, ¿no? En mi caso, yo sí prefiero mil veces eso. Claro. Porque así también dejarían de ver el graffiti como un acto vandálico si dieran como más espacios, más lugares en donde las personas puedan practicar el graffiti. Sin embargo, pues el graffiti nació en la calle, entonces nunca le vas a poder poner como esa etiqueta de tal vez de artístico, ¿no? Porque hasta el mejor artista grafitero empezó pintando las calles de sus vecinos, ¿no? Bueno, las casas de sus vecinos, entonces siempre va a ser el graffiti, va a ser de la calle y eso es, no lo van a poder cambiar. O sea, puedes ver un graffiti en una galería y dices, ah, está bueno. Y se han abierto muchos más espacios para que los grafiteros expongan sus piezas en museos, en escuelas, en un montón de lugares, ¿no? Pero pues sí, partimos de que el graffiti pues es de la calle y eso no va a cambiar para nada. Sí, y es algo muy importante lo que mencionan, ¿no? Yo lo entiendo como así que es. Todo lleva como un ciclo, entonces podríamos decir que todo grafitero empieza ahí, ¿no? Sí. Rayando la casa de sus vecinos. Claro. Bueno, ¿y cuál es, qué proceso es el que los lleva a imaginar o a crear lo que van a plasmar en... O cómo diseñan esas letras que ponen, no sé, o sea... Porque, bueno, hay que destacar que, por ejemplo, muchas veces, pues uno que no conoce, pues va por la calle y dice, bueno, ¿y eso qué dice, no? Es un montón de rayones y no entiendes se entiende. Ni qué onda. Entonces, ¿a qué se debe o cómo es que nace todo esto? ¿Cómo se idea? Bueno, así en término general, pues, por lo que dicen, o sea, lo que se refieren son a las letras, ¿no? En cuanto a lo ven plasmado, ¿no? Y no entienden el mensaje. Pues, por lo regular, siempre es como tu seudónimo o tu nombre artístico el que pintas cuando ves ese tipo de letras, ya sean piezas o cosas como más triviales, ¿no? Y en cuanto a espacios como muros y esto, pues, para mí, si me preguntas cómo me inspiro, pues, yo creo que primero veo la circunstancia de en qué se va a pintar, cuál es el tema que se va a desarrollar, y de ahí empiezo como a generar ese tipo de cosas, la ambientación y todo ese tipo es lo que me orilla a regalar un mensaje, ¿no? O realmente pensar qué le voy a regalar a la sociedad como con lo que estoy pintando, ¿no? Entonces, si llego y la verdad es que lo que hago es porque me nace y no necesito que me impongan algo, ¿no? Simplemente digo, bueno, a lo mejor es una colonia en la cual, pues, digamos, tiene problemas, esto y lo otro, y, pues, puedo regalarles un mensaje, pues, de alegría, esto, o sea, cambiar un poco el panorama que ellos tienen, siempre y cuando no llegando como al yo quiero esto o quiero que me hagas esto, ¿no? Es así como que como algo obligatorio, ¿no? Sino que pinto porque me gusta, pinto para mí, y si le gusta a la gente, pues, es lo más gratificante que puede ser para mí. Yo, para mí, ¿cómo inspirarme? Bueno, en un inicio está como esa parte en la cual puedes hacer graffiti legal o legal, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me salía a pintar en las noches, pues solamente yo trataba de practicar mis letras, ¿no? Mi seudónimo, de hacer las letras lo mejor posible y realmente esa era mi inspiración. Tal vez escuchar música,
pero era realmente solamente poner mi nombre en una pared, ¿no? Tal vez no trascienda, simplemente es como un gusto que yo tengo en poner mi nombre en la pared y no pasa de ello. Por otra parte, hubo un tiempo en el que pinté escuelas porque estaba con algunos amigos que se dedicaban a pintar escuelas con mensajes para los niños, ¿no? O sea, cosas de niños, muñequitos, cosas de ese tipo. Wow. Entonces, ahí era diferente porque yo ya no podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Sino ya la directora te decía, bueno, tenemos una temática sobre la cual tal vez queremos mostrar que los niños deben de cuidar el agua. Entonces, tú ya con base a lo que quería la directora, pues tú ya te inspirabas y decías, ah, bueno, yo quiero hacer un boceto con respecto a esto, pero ya era más enfocado hacia una temática. Yo creo que están esas dos partes, ¿no? Igual la realidad social que te toca vivir. Si pintas por tu colonia, tal vez estás en descontento porque no hay drenaje. Uh-huh. Y te avientas una pieza con respecto a eso, ¿no? Ese descontento que hay en esa colonia y te sumas a ello, pues, haciéndolo visible en una pared, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, pues para seguir hablando del tema, vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral en su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Recordarle a la gente que es muy importante su participación, sobre todo que continuemos evaluando el desempeño de cada candidato. Claro, a cualquier puesto. Miedo. Yo creo que sí, se le debe dar oportunidad a la gente que tiene el ideal y las Así ganas es. De salir adelante. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Sí.
Regresando al tema que estamos tocando el día de hoy, ¿cómo podrían hacer un vínculo entre el arte urbano y la democracia? Híjole, es difícil, pero yo creo que en un inicio, bueno, si lo ves desde el lado del graffiti, pues tratar de hacer pintas con respecto a la democracia, ¿no? O sea, yo creo que poder hacer alguna temática que tenga que ver con la democracia, eso puede ser un vínculo entre el graffiti y la democracia, pero yo creo que también el mero vínculo está en el hecho de pintar, ¿no? O sea, igual y no es para todos, pero para algunos sí es como esa mera expresión de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que también ahí está la democracia, ¿no? Igual y no es como global, porque solamente va a ser para unos cuantos, pero yo creo que sí se pueden hacer como temáticas que tengan que ver con la democracia y pues apoyarse del graffiti, ¿no? Porque es algo bien vistoso, la cultura de hoy del siglo XXI es meramente visual, ¿no? Entonces aprovechar todas esas herramientas que tiene el graffiti para bombardear con ese tipo de mensajes y que las personas piensen, ¿no? Bueno, yo, dice él algo muy importante, ¿no? Yo creo que el hecho de pintar libremente, de buscar un espacio y el que te digan, pues puedes pintar acerca sobre eso, yo creo que buscar un sinónimo, ¿no? Respecto a la democracia, porque sí es como una palabra como muy grande, ¿no? Pero si te van desmenuzando un poco de lo que es me pasó a mí, vas entendiendo un poco más, ¿no? Acerca sobre la temática y podrás pintar, ¿no? Libremente, yo creo que esa es parte de tu expresión y ese sería como hacer el vínculo entre lo que es la democracia, ¿no? O sea, poder pintar lo que tú quieres sin tener una imposición de, ¿no? Sino que dándote el espacio. Para mí eso es practicar la democracia en cuanto al arte, ¿no? Al graffiti. Exacto, y muy bien. Y ahora ya que estamos muy adentrados en el tema y que ya sabemos un poco más de ustedes, hay que aprovechar el talento. El momento, además. De nuestros compañeros, el momento. Y pues nos gustaría que plasmaran alguna idea acerca de la democracia allá afuerita. Ya tenemos, nos están preparando ahí las cosas para ir para que vayan a pintar algo, ¿no? A grafitear. Claro. Y bueno, pues ha llegado el momento de escuchar algunas conclusiones, que tengan comentarios finales. Pues yo creo que una es, no es como tratar de reivindicar el graffiti como tal, porque como ya hablamos, es una expresión que surge como una protesta social y que siempre va a ser de la calle, ¿no? Siempre va a ser como un acto vandálico, si se quiere llamar de alguna manera. Pero también no encasillar a los grafiteros como personas, como delincuentes, ¿no? O sea, en muchos casos hay personas que estudian, trabajan y que el graffiti es como su manera de expresión. Hay algunos que juegan fútbol, juegan básquet, patinan, estudian. Entonces, para ellos su hobby, su salida como de salir de este mundo y estar en contacto con ellos mismos es mediante el graffiti. Entonces, no tratar como de satanizarlos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo acabé mi carrera, ¿no? Entonces, no es como que todos los grafiteros hayan terminado su carrera o no, pero yo creo que no se puede encasillar a un grafitero por la mera etiqueta de grafitero sinónimo de delincuente, ¿no? Yo creo que existen muchas vertientes con respecto al graffiti y no se puede encasillarlo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que las personas sean más abiertas, que si ven un buen graffiti, pues se queden ahí un rato viéndolo, ¿no? Que lo observen o que le traten de dar un significado a su vida. Yo creo que también para un grafitero es bien especial, ¿no? Que una persona que tal vez no conozca se pare y se tome 10, 15 minutos de su tiempo para ver su obra, ¿no? Y le deja algún mensaje positivo. Eso sería. Bueno, yo creo que igual, en resumen, como él dice mi compañero, yo creo que sí es quitar un poco esa etiqueta, ¿no? Pero en la actualidad, como les comentaba, yo creo que se ha ido como rompiendo ese tabú, ¿no? Prácticamente, porque se han expresado de alguna otra manera, pues, compañeros, amigos, incluso yo, ¿no? Y creo que eso va abriendo puertas para que esto sea más aceptado socialmente, ¿no? Y yo diría que no llegue al punto en que tenga que ser domesticado, ¿no? Porque al final es libre y creo yo que ese es el origen del graffiti, ¿no? Expresar lo que realmente sientes, no tenerte encasillado en un solo punto. Yo creo que ese sí soy como muy, muy reiterativo en eso. Y pues que siga habiendo espacios, ¿no? Que pueda haber esto, claro. Y que el mensaje pueda llegar a todas las comunidades que les interese el arte urbano, ¿no? Y este tipo de expresiones, porque creo yo que más allá de un acto vandálico, lo podemos ver incluso hasta en las mismas letras, hay que tener muchísima precisión, tener noción de color, y el graffiti no se aprende más que con práctica y en la calle, ¿no? No hay escuela para eso.
¿Y para ti, Eric? Muy bien, yo creo que después de este tema que realmente yo nunca, como que nunca me había adentrado en él. Así es. Pues hoy ya puedo conocer un poco más de cómo surge, de dónde surge. Yo tenía la idea de que pues había como que distintos tipos de grafitero, ¿no? Que unos se dedicaban aquí a hacer rayones y los otros se dedicaban a hacer cosas bonitas. Sin embargo, pues por lo que veo todo tiene un inicio, tiene una evolución. Y pues es meramente arte, ¿no? Es una manera de expresarse. Yo creo que al principio a muchas personas los molesta, pero a fin de cuentas es parte de la selva de concreto en la que te encuentras, ¿no? Sí, entonces, así es. Esa sería mi conclusión. Por mi parte creo que se debe de hacer un poco más de difusión a lo que sería el graffiti, darles más espacio a los jóvenes, no solo para como domesticar el graffiti, como dices, sino para promover lo que sería el arte, igualmente las prácticas que tienen ustedes de sus letras, de los tonos de colores que ustedes utilizan, para que poco a poco se vaya como formalizando. A lo mejor no se puede porque como ustedes lo dicen, es de las calles, pero que sí la gente cambie un poco más de idea sobre el graffiti y que no solo es como para poner códigos o lo que sea, sino es una manera de expresarse. Sí, sí podría mejorar bastante, ¿no? Incluso yo creo que reduciría bastante el índice de graffiti ilegal, dando más espacios, ¿no? Porque al final de cuentas, si no te dan una barda, por ejemplo, pues voy y la pinto, ¿no? Igual y la pides y te dicen, no quiero que la pintes porque no me gusta el graffiti. Y dices, bueno, y voy en la noche a las 3 de la mañana y la pinto. La pinto, ajá. Y así va a ser, ¿no? Entonces, mejor que den espacios y se harían cosas mejores, aumentaría el nivel del graffiti mexicano y se verían cosas mejores, ¿no? De hecho, yo sí, ya me ha tocado ver que hay paredes que dicen espacio para graffiti, ¿no? Ya empieza a ver. Sí, ahorita, por ejemplo, el sistema de aguas del Distrito Federal dedicó muchas de sus espacios, las de estas tomas de aguas que existen por todo el Distrito Federal, y se las dio a jóvenes que pintan, ¿no? Entonces ahí está un espacio, por ejemplo. Sí, otorgar espacios. O dependiendo de cada delegación, si le gusta al jefe de delegación el graffiti, pues puede destinar ciertos recursos a dar espacios, ¿no? Es que no debería ser tanto si le gusta o no, ¿no? Más bien debería ser como parejo, para que todos tengan el espacio, ¿no? Sí, debería de ser así. Yo tengo el referente como en Tlalpan, que a la jefa delegacional no le gustaba el graffiti, ¿no? La que salió. Al antepasado sí, porque un amigo estaba dentro de la delegación y daban muchos recursos para graffiti. En este caso, en la última administración, nada. Entonces también depende, yo creo que de cada persona, ¿no? Sí. Es lamentable porque pasa en el graffiti, pasa en todo, en el deporte, en lo que sea. Definitivamente. Si al jefe de delegación no le gusta el fútbol, pues va a poner canchas de fútbol, ¿no? Y así es. Sí. Desgraciadamente eso que dice es muy cierto, ¿no? Yo soy de la demarcación de la delegación Coajimalpa. Y sí, la verdad es que no hay mucho apoyo para allá. Y de hecho tengo yo que a veces emigrar a otras delegaciones en las que sí hay ese apoyo, ¿no? Entonces sí, vamos de aquí para allá. Entonces, donde abran espacios, ahí estamos. Okay, y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. We'll be right back.